Representantes del partido Encuentro Social presentaron a los 11 candidatos que los representarán en las elecciones de este 7 de julio en Oaxaca, señalando que a la fecha cuentan con 5.000 afiliados en el padrón interno del partido. El tema central de su campaña será la familia y el manejo de los valores, para tener a corto y largo plazo gobiernos más justos y honorables. El presidente del partido, Fabricio Emir Díaz Alcázar, señaló que los recursos asignados por el INE a los partidos políticos generan una gran disparidad frente a otros. Sin embargo, se respetarán los topes de campaña. El tema central es la familia, el manejo de los valores. Creemos y estamos convencidos que no solo en el ámbito político, sino social, económico y evidentemente de gobierno, en la medida en que las familias se consoliden y tengamos personas con valores bien cimentados desde ese origen, pues básicamente tendremos a mediano y largo plazo, pues gobiernos mucho más justos, honorables, ¿verdad? Honrados, que es un tema también que nos preocupa de sobremanera. El día de ayer nuestro presidente nacional, en la convocatoria al voto hacia Encuentro Social, señalaba que la principal preocupación que vemos en política es el alto nivel de corrupción. Y Oaxaca, pues, es un estado que es rico en muchos sentidos, pero la distribución de la riqueza por factores como este, pues, no permiten el desarrollo de la sociedad. La gestión será uno de los principales ejes de trabajo. Por otra parte, la eliminación del fuero, así como reducir el número de diputados de mayoría relativa y representación proporcional. Finalmente, se presentó a Concepción Robles Altamirano, expresidenta de Tlacolula de Matamoros, como candidata por dicho distrito, y a exmilitantes del PRI que la respaldan, a fin de dar un voto de castigo al tricolor por la imposición de Cándido Coeto en la diputación. Porque ya basta de imposiciones, todo tiempo es el señor Cándido Coeto Martínez, ya estamos cansados, realmente con él pura promesa, se aparece nada más en campaña y se olvida de la sierra. Realmente ahí le puedo decir que en su mayoría la gente ya no lo acepta, porque siempre es el mismo. Siempre pues el PRI con sus imposiciones y ya basta de la misma persona. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, Celestino Chacón.